Hola, ¿qué tal? Les damos un cordial saludo de bienvenida a nuestro programa A Mover el Camello. ¿Qué tantos conocimientos tiene usted sobre el bicentenario de nuestra independencia? Pues esta temática precisamente la desarrollaremos en el concurso Arcadia, evento organizado por nuestra Universidad Militar Nueva Granada y que involucra a otras instituciones de educación superior de nuestro país. Una vez más, bienvenido. Fruta prohibida, pero deliciosa. Perder el paraíso a tu lado, no importa, contigo si paga pecar. Puede ser mi ruina o fortuna, tal vez mi enfermedad, tal vez mi cura. Todo depende si me das tu dulzura o me dices que no. Dada la sinergia y la dinámica que existe entre nuestra universidad, las instituciones gubernamentales y la empresa privada, desde hace varios años se viene desarrollando un importante convenio con Cementos Mexicanos de Colombia, Cemex. Pero ¿quién mejor para hablarme de ello que el vicepresidente de Talento Humano, el doctor Alfredo Carrillo? Bienvenido y cuéntenos desde hace cuánto y cómo se viene desarrollando este importante convenio. Muchas gracias, María Isabel. Un gusto saludarles. Pues mira, nosotros tenemos un convenio administrativo con la universidad y con diferentes instituciones educativas del país desde el año 2000, que venimos trabajando fuertemente en nuestra organización y las universidades en el desarrollo del talento futuro del país. Bueno, hay un punto bien importante y es que ustedes le dan la oportunidad a los estudiantes de las diferentes facultades y programas de realizar aquí su práctica. ¿Cómo es ese proceso de práctica y cuál es la política que tienen definida en este aspecto? Con mucho gusto. Pues nuestra política es una política abierta, es decir, nosotros hacemos alianzas con diferentes universidades del país. Nuestro proceso es semestral. Nosotros tenemos dos grandes procesos de reclutamiento en el año, en donde buscamos, dependiendo de las necesidades de las áreas, a los muchachos que necesitamos se incorporen a la compañía. Eso, de alguna manera, es, digamos, el esquema general de trabajo que tenemos a través de nuestro equipo de reclutamiento y selección y obviamente con el aval de cada una de las vicepresidencias de las áreas que conforman la compañía. ¿Cómo ha sido la experiencia de Cementos Mexicanos de Colombia con la Universidad Militar Nueva Granada? ¿Cómo ha aportado el alumno de nuestra institución a Cemex y viceversa? Pues en general, yo te diría que ha sido un evento, un proceso muy grato para nosotros. Ha sido gran satisfacción encontrar alumnos con una capacidad intelectual, con un perfil académico sobresaliente, que de alguna manera han venido a incorporar sus conocimientos, su punto de vista de cómo llevar a cabo procesos en la compañía. Por un lado, por otro, nosotros estamos muy interesados siempre en estos procesos de desarrollar a la gente desde una posición formal en la organización. Las prácticas para nosotros es una fuente de reclutamiento muy importante para la compañía. Desde el año 2000, para que tengas una idea en cifras, 1,000 estudiantes aproximadamente han pasado por nuestras operaciones y de los cuales el 15% han formado ya parte de la compañía. Es decir, salen de sus prácticas y se incorporan formalmente como mano de obra interna en diferentes posiciones de empleados en el país, áreas administrativas y áreas operativas. Me encuentro en compañía de la doctora Lina Moncada, coordinadora de reclutamiento y selección de Cemex, para que nos cuente en particular de una experiencia que se vivió con uno de nuestros estudiantes que se amoldó perfectamente a la filosofía de la empresa y cumplió con todos los requisitos que ésta exigía. Muchas gracias. Bueno, el estudiante es Andrés Felipe Cardona. Él estuvo durante el año pasado, enero a diciembre del 2009, con unos excelentes resultados. Él aporta a la organización no solamente en cuanto a la calidad de su trabajo, sino a todo lo que pudo aportar y dio valor agregado a la organización. Un muchacho con altas cualidades como persona y capacidades como profesional. Andrés Felipe Cardona, estudiante de Administración de Empresas, terminó su práctica profesional con excelentes resultados y con excelentes habilidades por parte de la compañía. Nosotros creemos y consideramos que Andrés Felipe estuvo dispuesto a vincularse directamente con la organización, pero en este momento viajó a Australia a completar unos requisitos en el idioma inglés. Obviamente estamos esperando que Andrés Felipe Cardona regrese a Colombia porque en Cemex dejó las puertas abiertas para su vinculación.
Doctora Diana, cuéntenos cuáles son los requerimientos que se exigen para que uno de nuestros estudiantes tenga un desempeño óptimo desarrollando su práctica en cualquier empresa. Podría ser Cemex, por ejemplo. Sí, María Isabel, el programa de prácticas empresariales y sociales es una opción de grado que tiene la Universidad Militar, específicamente hablo de la Facultad de Ciencias Económicas. Para acceder a este programa, los estudiantes deben estar en último año, o sea, octavo y noveno semestre, ya que nuestros programas son de 9 semestres. Administración de empresas, contaduría pública, economía. Deben tener un promedio mínimo acumulado en su carrera de 3,5 y adicionalmente deben estar nivelados en octavo semestre. Es decir, que no deben ninguna asignatura en los semestres anteriores a octavo. Con estos requisitos mínimos, los estudiantes acceden a este programa en las entidades que nosotros previamente hemos contactado. Con la gran mayoría tenemos convenios como es Cemex, el caso que tú nos estás comentando. El estudiante dejó puertas abiertas en Cemex, de tal manera que regresando de Australia donde está estudiando, si él lo desea, podrá vincularse laboralmente con Cemex. Esta es una experiencia que exaltamos hoy, pero así como esta, podríamos hablar de innumerables otras empresas de la calidad de la DIAN, del DANE, de múltiples empresas del sector público y privado. La Universidad Militar Nueva Granada apoya e integra a los municipios del departamento de Cundinamarca. Por eso nos hemos desplazado al municipio de Quipile, en el noroccidente de este departamento, a presenciar y ser artífices de la primera válida de la Copa Bogotana de ciclomontañismo con un equipo de alta competición. Para todos ellos, mucha suerte y a ustedes, bienvenidos. El doctor Orlando Otálora, alcalde del municipio de Quipile, Cundinamarca, tiene bien puesta la camiseta del desarrollo y del progreso de su municipio, pero sobre todo la de la primera Copa Bogotana de ciclomontañismo. Alcalde, bienvenido para el canal institucional y cómo se viene desarrollando el municipio y por ende otras actividades importantes como lo que es la cultura y el deporte, en este caso para este campeonato. Buenas tardes, sí, efectivamente venimos desarrollando en el municipio es la segunda válida de ciclismo, válida que nos permite llevar a cabo lo que hemos tenido en mente, impulsar nuestro municipio, el desarrollo del municipio a través de este tipo de certámenes. Quipile viene de un despertar, de un querer ser un mejor municipio y así lo estamos logrando a través de eventos como estos, invitando a que conozcan a este bello municipio a través del deporte. Todos estos muchachos hoy son multiplicadores de lo que es nuestro municipio. Muchas gracias a ustedes por permitir mostrar lo grande que es Quipile y hacia dónde vamos. ¿Cómo llegan preparados para afrontar esta competencia y este reto noble de la universidad? Bueno, digamos que ha sido un entrenamiento fuerte desde que empezamos con este proyecto y pues esperamos ver los resultados a partir de este momento. Guillermo, las preparaciones en Bogotá, ¿cómo las están haciendo? Por lo general siempre practicamos en la vía de La Calera, utilizamos más o menos un recorrido de media hora en subida, 6 kilómetros. Aparte de eso, para ciclomontañismo utilizamos la pista de Simón Bolívar, que es importante para nosotros, y la del Castillo Marroquín para practicar lo que es la parte de fondo, para nosotros que es muy importante. ¿Cuánto tiempo lleva preparado el equipo? ¿A quiénes los integran y por qué nos habla un poquito sobre el equipo que representa la universidad? Nosotros con el proyecto de la Universidad Militar empezamos en el mes de febrero. Actualmente somos 6 integrantes como tal del equipo. Tenemos 3 personas que están en el proceso, de las cuales 2 son mujeres, que es importante. Usted puede dar cuenta que en este deporte hay muy pocas mujeres. De los 6 que somos en el equipo como tal, hay 2 mujeres.
El recorrido de la Copa Bogotana de ciclomontañismo, con una extensión cercana a los 14 kilómetros, incluyó en la ruta sectores en asfalto, terrenos pedregosos, vertiginosos descensos y pendientes pronunciadas, en los que los deportistas de las categorías élite, Master A, Master B, Senior, Juvenil e Infantil, sortearon los obstáculos que la geografía montañosa de Quipile les impuso. Organizadores, deportistas y habitantes del municipio cruzaron la meta con la medalla de oro.